año pasado, que fue un año súper terrible, el 2020 ha sido como un año súper impactante para todos, donde este huracán, el huracán Iota, llega y azota la isla y la deja destruida casi en el 98%, tanto en su infraestructura, de los edificios, colegios, casas, como también en la estructura ecológica. La situación luego del huracán es lo que ha sido más fuerte, ¿no? Darse cuenta de esa vulnerabilidad, de que la mayoría de personas no tienen hogar, de que todas tus pertenencias, todos tus recuerdos, todo lo que tú relacionabas con tu entorno ya no está. Cuando hablamos del cambio climático y sus efectos, no solamente hablamos de lo que puede pasar en lo físico, en la infraestructura, en la pérdida de vidas y eso, sino que también hablamos de cómo quedamos las personas en nuestra mente, ¿sí? Hay muchas personas en este momento en depresión, muchas personas que se han refugiado en otras cosas como, no sé, el alcohol, el abuso de ciertas sustancias también para poder, no sé, afrontar la situación, porque uno, además de que vive el impacto, te quedas ahí, ¿no? A ver toda la destrucción. La respuesta política, la respuesta de las organizaciones, también eso es en un momento, al principio están todos, pero luego en este momento, ya 8 o 9 meses después, ya se ve que la presencia ya no es la misma, las ayudas ya no son las mismas, pero las personas siguen estando en vulnerabilidad y de hecho ahora peor. Lo especial de las culturas indígenas, que es un desarrollo totalmente sinérgico con tu entorno, al darte cuenta que ya tu territorio no está, como todo lo que tú reconoces no está, para mí, para mi familia fue muy fuerte porque fue un sentimiento como de alguna cierta ruptura, así como perder algo. Y ha sido como un duelo totalmente para todos. Vivir en una carpa ha sido la locura más grande para la familia, para todos, porque en la isla no estábamos acostumbrados a este tipo de situaciones y además con una pandemia. Más de 2.000 casas que se necesitan entre reconstrucción y casas nuevas, y digamos de las casas nuevas han hecho 67 las casas nuevas que tienen programadas para dar, tampoco están cumpliendo con esas características que puedan hacernos de alguna manera resilientes frente a las nuevas catástrofes que se vienen y hasta más potenciadas. Más lindo que he podido recuperar de este evento colectivo es que hay esperanza. Hay una unión en la comunidad también, ya hay unos diálogos que antes no se gestaban porque pues no habíamos sentido estas necesidades. Es una oportunidad para una adaptación real, que de verdad nos pongamos la mano en el corazón de entender que estos territorios están sufriendo y que también somos territorios importantes para este planeta, porque somos los cuidadores y los protectores de la reserva de biosfera. Ya es hora de cambiar. Basta.
no más. Ya no hay otra cosa que decir, basta.